llevarán su amor a las salas de cine Los Ángeles. F. El estudio Universal Pictures llevará al cine la historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono en una película que dirigirá Jean-Marc Vallée, Big Little Lies, informó el blog especializado Deadline. La compañía adquirió el libreto escrito por Anthony Carten, uno de los co-guionistas de Bohemian Rhapsody, una cinta sobre Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen, que llegará próximamente a los cines estadounidenses. Carten es conocido por otras obras biográficas como Darkest Tower, con la que Gary Oldman ganó el Oscar por su papel del ex primer ministro británico Winston Churchill, o The Theory of Everything, donde Eddie Redmayne se hizo con la estatuilla por encarnar al científico Stephen Hawking. Los productores explicaron al portal que la película no tocará el asesinato del ex integrante de The Beatles, y que tratará de ser una celebración de las vidas y la relación de la pareja. Además, aunque aún no se cierran los acuerdos pertinentes, se espera que el film utilice la música creada por el propio Lennon. Tendremos a Yoko produciendo con nosotros, así que tendremos acceso al material y a todas las canciones, dijo Michael De Luca, uno de los productores de la obra. Yoko y Lennon, que por entonces estaba casado con Cynthia Powell, se conocieron a finales de la década de 1960, cuando ella era una incipiente artista, y él una de las mayores estrellas musicales del mundo. Juntos se convirtieron en activistas por la paz y en símbolos contra la guerra.